contigo. Ay, y poder lindo. Verte en vivo. Hoy es nominada para los latinos. Además, felicidades por esta nominación. Muchas gracias. Es un honor estar nominada. Se siente hermoso sentir que, pues que la música es reconocida, que la música ranchera es reconocida. Y yo con muchísimo orgullo cantando el disco que precisamente se llama Se Canta con el Corazón, que ese es el disco que nominaron. Muchas felicidades. Majo, Sandra Peláez de acariciameSP.com. Muchísimas gracias por acariciarnos el alma con tu música. Ay, y tu talento. ¿Viene alguna colaboración? Nos dijeron que estás preparando algo adicional a lo que ya estás, con lo que estás siendo nominada. No, platícame con quién. Para que veas, por ahí nos dijeron. No, pero mira, hay mucha gente con la que me gustaría colaborar. Ahorita con Ana ya tuve el placer con Nada de Ti, que es una gran canción. Con el Recodo pues estaría increíble hacer una colaboración. No hay nada confirmado, ni lo hemos platicado, ni nada. O sea, no hay nada ahí, pero estaría muy bonito hacerlo. Voy a cantar con ellos, ya canté con ellos en Chicago, que fue increíble, y voy a cantar este viernes con ellos aquí en Los Ángeles. Alma de Imagen Latina Magazine, ¿piensas ir a los Latin Grammys? Sí, ahí voy a estar en los Latin Grammys, claro que sí. ¿Y vas a cantar o...? Ojalá que sí, todavía no hay nada confirmado, no sé si se va a dar, pero yo quiero cantar, ojalá que sí se pueda. Mago, te saluda Carlos Martín de aquí en la Hollywood. Primero que nada, felicidades por todo lo que estás logrando. Gracias. ¿Me podrías decir, por favor, cuál sería para ti una meta a corto plazo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿O si hay alguna arena o un estadio donde tú quieras, te gustaría presentarte en un concierto, por favor? Pues, ay, no sé si ya lo pueda decir. A ver, espérenme. No, bueno, a ver, no los puedo decir todavía, pero en mayo... Digo, no se esperen un Foro Sol porque todavía no, pero en mayo voy a cantar en un lugar que yo tenía muchas ganas de tocar. No les voy a decir ya más porque van a adivinar cuáles, pero no es el Auditorio Nacional tampoco. Lupita Mendoza. Pero sí, pero muy feliz de que pronto se me va a cumplir otro sueño. Primero estaba el Lunario, ya se me cumplió, y ahora voy a ir a otro lugar que también tenía. Felicidades y que sigan los éxitos, Marco. Muchas gracias. Marco, has hecho varias colaboraciones ya con algunos Última artistas, pregunta, pero ¿cuál chico, es tu sueño? Porque tú eres bien versátil, tenemos que cantar baladas, rancheras, mariachi. ¿Qué es lo que tú sueñas o con quién? Voy a empezar a fusionar mariachi con banda, porque creo que eso estaría increíble. Hacer ahí una fusión respetuosa, pero mariachi y banda creo que estaría increíble. Gracias. Felicidades una vez más. Si me puedes